La presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. ¿Los militares vienen a tirar balazos o a dar abrazos? Los militares vienen a protegernos. Sí. Es muy importante, Juan Carlos, hacer un, un contexto de, de la decisión que se tomó el día de ayer en la mesa de seguridad. Y si bien es cierto, Sonora tiene lugar número 27 en índice delictivo a nivel nacional, también es cierto que en los últimos meses y desde hace bastante tiempo en otros municipios se ha venido perdiendo la paz y la tranquilidad no el caso de Hermosillo por ejemplo si lo comparamos con Cajeme que tiene ya muchos años así pero eh, creo que es muy importante um, contextualizar el, el siguiente punto el reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada no respetan fronteras ni respetan ciudades es decir Navojoa Cajeme Guaymas Empalme Hermosillo tienen una geografía que les permite a muchos eh, participantes de la delincuencia organizada poderse movilizar con mucha facilidad. Cuando a nosotros se nos plantea esta estrategia, se pone primero y antes que nada el argumento de que esta era una estrategia que podía ayudarnos a compartir inteligencia y que los mandos con la experiencia y con la disciplina que se tiene nos podría permitir una planeación mucho más estratégica en este sentido. El general de división que se propone para Hermosillo es una persona con mucha experiencia. El día de ayer, regresando de Guaymas, tuvimos una reunión, el Luis Alberto Campalastra, eh, el general, tu servidora, de alguna manera presentando los retos y eh, los avances que nosotros tuvimos. Sí. ¿Cuál es el costo para Célida López? ¿Cuál es el costo para eh, el gobierno que yo encabezo perder la gran capacidad? De un comisario que demostró en estos 11 meses, Luis Alberto Campalastra, ser el mejor comisario del Estado de Sonora. Yo esperaría y anhelaría que en algún otro momento de mi vida, de mi carrera política, pudiera volver a contar con él. ¿Él se cerca. va? ¿Campalastra se va? Sí, evidentemente, eh, una vez que el Cabildo apruebe. El día de mañana tenemos esta sesión, eh, el mando de, del general frente a la policía, Campalastra deja de ser. Ahora, una duda, alcaldesa. El general de división, diplomado de Estado Mayor, Gilberto Landeros Briseño, será propuesto como comisario de Seguridad Pública eh, de Hermosillo. ¿A quién le va a responder? ¿Quién va a ser jefe del general de división? ¿La alcaldesa Celida López Cárdenas o el secretario de la Defensa Nacional? ¿Quién, quién, quién le va a dar órdenes al general? Mira, cuando nosotros asumimos este acuerdo, entendemos que hay una estrategia que no coordina la presidencia municipal. Pero usted es la coordina, máxima autoridad aquí en Hermosillo. Permíteme, permíteme, déjame contestarte. Que no coordina la presidenta municipal. Justamente por eso es que se ponen diferentes mandos para que haya una sola coordinación. Pero, Juan Carlos, la máxima autoridad en esta ciudad soy yo. Sí. Y ayer se lo, se lo dije claramente al general. Así como estuve acompañando a Campalastra y así como estuve revisando diariamente y así como estuvimos avanzando, lo vamos a hacer. ¿Se le cuadró el general, Salida? Claro, por supuesto. El general es un hombre inteligente. Sí. Y cuando Alfonso Durazo me compartió esta posibilidad, yo sí le dije, querido Alfonso, mándame un general que tenga claro que va a trabajar con una mujer con mucho carácter. ¿Por qué? Porque no es fácil trabajar conmigo. Es muy rudo trabajar conmigo. Porque yo no tengo tiempo para, para equivocaciones y porque yo no puedo permitir que los avances que tenemos retrocedan. Si falla Bajamos, el general Celida, ¿usted sí. va a poder correr al general? El cabildo tendría la facultad de poder proponer a otra persona. Sí. Vamos a hacer una evaluación cada tres meses, Juan Carlos. Es parte del acuerdo que se tomó ayer en la sí. mesa. Y tenemos, obviamente, que estar evaluando. Y tampoco tenemos mucho tiempo. Yo, en seis meses, tengo que ratificar eh, que es efectivamente esta estrategia esté dando resultados. Sí. Aquí lo importante es no descuidar todos aquellos delitos patrimoniales: el robo a casa, habitación, el robo a comercio, el robo a vehículo, el robo de todas las manifestaciones. Eso es prioridad. La presencia de la policía es prioridad. Y eso es lo que yo tengo que estar cuidando muchísimo, porque evidentemente hay una. Estrategia para poder eh, contener el despliegue de la delincuencia organizada en la capital, pero por otro lado, yo no puedo descuidar la presencia y la atención de la policía y tenemos que responder en esta parte, en esta última parte, la de atender al ciudadano, la de responder: me está golpeando mi marido, marco al el 911, el policía tiene que llegar. Hay una persona sospechosa en situación de calle, marco al 911, el policía tiene que llegar. Esa atención que requiere el ciudadano y que no la tenía hace apenas 11 meses y que hoy ya la tiene, porque es un gran logro de, de esta administración, el despliegue, la presencia del policía, el que tengamos la manera de responder, esto yo no lo voy a descuidar. Sí. Esto yo no lo voy a descuidar. Sí, porque el general, eh, me imagino que está acostumbrado a lidiar con casos muy gruesos de la delincuencia organizada, del crimen organizado, con casos muy fuertes, pero eh, usted ve al general atendiendo la... Eh, violencia reportada por una mujer que fue golpeada por su pareja en su casa, por ejemplo? Bueno, por eso tenemos, eh, Juan Carlos, grupos especializados. Sí. Y ahí está el grupo Javi. Justamente ayer yo se lo explicaba al general y le decía, hay tareas que usted no puede descuidar, que no va a poder descuidar y que yo no le voy a permitir que descuide, porque precisamente, lo hemos comentado en otras ocasiones, el 40% de las llamadas diarias de la policía municipal es por violencia familiar y por vecinos con la música alto volumen ahora hay temas muy trascendentes que ayer se tocaron en la reunión nos decía el secretario de la marina las policías municipales no han generado condiciones laborales buenos sueldos prestaciones como si sí la tiene eh, las instituciones como la marina la sedena tienen ustedes un déficit del 40 ciento de policías tienen muchos policías que no han pasado el c3 hay que liquidarlos hay que depurarlos Perfecto, todo eso se escucha bastante bien. El tema es con qué dinero, porque para poder liquidar a los policías que yo hoy tengo listos para liquidar ocupo más de 100 millones de pesos. Para poder contratar nuevos policías tienes que ajustarte un presupuesto. En el tiempo que nosotros eh, tenemos 11 meses hemos eh, dado ingreso a 74 nuevos policías. Hemos venido tomando decisiones rumbo a la profesionalización, pero esto hay que tenerlo muy claro. Necesitamos blindar a la policía municipal, sí, con un presupuesto exclusivo para seguridad. Y yo creo que este es un reto bien importante. ¿eh? Y ayer se explicaban algunos ejemplos de otros estados donde también los empresarios han estado no solamente opinando, sino poniendo recursos, sí. colaborando. Porque si queremos mejores policías, si queremos mejores instituciones, también en otros estados hay ejemplos de lo que hace el empresariado, la sociedad organizada que colabora, que le invierta el tema de seguridad. Ahora el general no viene solo, dice Sara Valle de Sens, que en el caso de Guaymas, el capitán de fragata de la Marina que va a dirigir la Comisaría de Seguridad Pública viene acompañado de equipo no solo humano, sino también eh, equipo en vehículos y de armamento. En el caso de Hermosillo, ¿el general viene solo o también va a poner a otros militares en mandos medios de la Policía Municipal? El día de ayer cuando terminó la rueda de prensa yo platiqué con el General Secretario de la Defensa, en este caso a nosotros nos toca coordinarnos con directamente con ellos y uno de los temas era justamente eso, que yo le comentaba al General Secretario la importancia de que a la brevedad se defina ¿Quién va a ser el equipo que va a acompañar al general? El general eh, está obviamente en toda la libertad de integrar un equipo. No tendría sentido que llegue solo. O sea, ¿vendrán más militares? Señora? Claro que sí, claro que sí. Tiene, el general tiene que armar su equipo de trabajo. Sí, ¿cuántas posiciones de mandos medios hay en la Policía Municipal de Hermosillo? Bueno, hay bastantes, hay bastantes. Tenemos eh, en primera instancia el supervisor general de la policía, sí. el comisario en jefe. Está el director de la preventiva, el director de tránsito, los seis jefes de zona. Tenemos eh, muchas posiciones. O sea, 10 por lo menos tendrá 10 cargos eh, a su disposición no sé, en no general. No sé si tenga todos los cargos porque también eh, hay áreas en donde hay evidentemente policías que van a poderle coadyuvar, es decir, requerirá pues obviamente organizar toda la fuerza de los policías y para eso se requiere eh, policía Ya si ¿Hay antecedentes en el Hermosillo de que un militar haya dirigido la policía municipal? Tengo entendido que en la administración de Javier Gándara fue un general retirado, sí. invitado por, por el alcalde. Eh, en este caso, coincidentemente, también eh, el general Gilberto Landeros es retirado desde hace dos años. O sea, Gilberto Landeros no es un activo, no está inactivo No, estaba jubilado desde hace dos años. Sí, ¿qué experiencia tiene Gilberto Landeros? ¿Qué es lo que le platicó que ha hecho Gilberto Landeros Briseño? Bueno, mira, tiene una larga trayectoria, eh, pero sí, evidentemente, su especialidad fue siempre eh, atender zonas en donde había eh, mucho problema de ejecuciones. El sí. Despliegue de delincuencia ¿En qué parte se estuvo? Estuvo en Tijuana. Él estuvo en Tijuana un tiempo también... En, en la otras época de partes, los Arellano Félix. En, otra, en otro tiempo. No sé exactamente si era esa época. Mira, es un hombre con muchas credenciales, sí. todas. Eh, distinguido, con una gran preparación. Fue maestro del general secretario de la defensa. Le tiene un gran aprecio el general de la defensa. Y, y es un hombre íntegro, es un hombre me causó una muy buena impresión, muy gentil, no es no es una persona, eh, ya lo vas a conocer, es un es un hombre muy amable y tiene muy buen contacto con las personas socializa muy rápidamente y este es esto es importante porque finalmente el trabajo de la policía es de mucha proximidad es de mucho contacto ciudadano nosotros recibimos muchas llamadas que hay que atender que hay que estar en el lugar hay que ir a la colonia y en ese sentido creo que pues para él va a ser un honor como me lo dijo no es un honor que para mí pues se me haya sido eh, pues encomendada esta tarea y, y la verdad es que yo lo, lo escucho con muy buen ánimo. Ayer que se despedía, me decía, espero eh, cumplir con sus expectativas. Y le dije, no se preocupe, yo me voy a encargar de que las cumpla, porque vamos a ser equipo juntos. Mira, Juan Carlos, hay una gran diferencia entre los alcaldes que reciben esto como una estrategia donde dicen Fiu. Me limpio las manos, ahí se le echan. Ya no es mi responsabilidad públicamente. ¿A quién ubica ¿no? en esa posición? A varios. No estoy aquí para hablar de mis compañeros, estoy habla para hablar de mi posición. Ajá. Yo no estoy recibiendo este cambio como una situación en la que yo diga el tema de la seguridad es un tema del gobierno federal o del gobierno del Estado. Sí. Porque constitucionalmente a mí no me correspondería atender ni combatir el narcomenudeo ni la delincuencia organizada. Sin embargo, Juan Carlos, sin embargo, yo no llegué para ser alcaldesa que esté señalando al de enfrente y al de atrás. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y yo tengo que estar ahí. Célida es muy arriesgado, claro que es muy arriesgado, pero punto número uno, ni les agarré un peso en campaña ni les pienso agarrar un peso a la delincuencia organizada. No tengo un compromiso con ellos. Mi compromiso es con los ciudadanos. Y dos, yo no tengo por qué eh, enfrentarlos si ellos respetan la paz y la tranquilidad de la ciudad. Este es el gran error que han cometido los grupos de la delincuencia organizada. En Hermosillo no van a venir a ejecutar personas en público ni tampoco en nuestras colonias. Tienen que aprender a respetar la libertad de las personas. Porque si ellos se dedican a vender droga, porque hay muchísimas familias que les permiten a los integrantes de sus familias consumir, mientras haya un mercado de consumo va a haber venta. Pero tiene que tener claro todos esos mandos que tienen que respetar la ciudad de Hermosillo. Aquí no se les va a ayudar, no vamos a coadyuvar. Yo no estoy dispuesta a entregar la ciudad, no lo voy a permitir. Y aunque no es mi responsabilidad, yo no tengo al ejército, ni tengo las armas, ni es mi estrategia, ni es mi preocupación. Mi preocupación es que no haya cholos en las madrugadas con los colchones y las mini split en las colonias. Eso en la, en la campaña, eso me decían. Eso ya cambió. Nuestra responsabilidad como policía es preservar las vialidades, el buen tránsito, la buena convivencia. Pero no le toca a la municipal combatir al narcotráfico, pero ayer sí me llamó mucho la atención que Alfonso Durazo al recriminar que se le dé visibilidad a las narcomantas a través de la difusión de los medios de comunicación, y hasta sentí que fue hasta un reclamo a la gobernadora por el asunto de haber denunciado ante la Fiscalía General de Justicia el hecho de que haya aparecido una narcomanta y a su vez haya visibilizado esa misma narcomanta. Eh, Alfonso Durazo dijo, no es necesario hacer públicas las narcomantas, sabemos exactamente quiénes son, dónde están y qué hacen. Si Alfonso Durazo sabe quiénes son, dónde están y qué hacen, ¿qué esperan para detenerlos? Bueno, yo creo que parte de, de esta respuesta que tú mismo estás buscando fue lo que pasó el día de ayer. Una de las, de las eh, razones que Alfonso exponía en la mesa es... Hay demasiada filtración de información, demasiada filtración de información. Las policías sí. municipales se han venido infiltrando con el paso del tiempo. Es de verdad una tragedia, pero hay muchas policías, muchos policías que le sirven a la delincuencia organizada. Y por eso ahí está eh, a nivel nacional, las instituciones con menos credibilidad son las policías municipales. ¿Qué tenemos que hacer para profesionalizar la policía? Lo que estamos haciendo nosotros, más educación. Hay 135 policías hoy que están estudiando universidad, maestría y algunos doctorados. No es un absurdo. Si queremos que nuestra ciudad esté bien salvaguardada, tiene que ser en manos de gente bien preparada. Ahora, la estrategia de seguridad siempre va a ser perfectible, Juan Carlos, siempre. Siempre va a ser perfectible. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el papel de las instituciones de Procuración de Justicia, que también hay mucho que desear. Ahí están los jueces. La persona que, que ejecutaron en el Valpark, nosotros la habíamos detenido. Y, ¿Y dónde están los jueces? Hay que investigar quién era el juez que lo dejó en libertad. Y hay que, hay, que, hay que iniciar un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque no se vale que haya por un lado autoridades que sí estamos dando la batalla y por otro lado autoridades a las que no les interesa y a las que prefieren agarrar el dinero y el tema de la judicialización de todas estas... Eh, delincuentes es, un, es una tarea pendiente. Es muy común que se detienen personas y resulta que no hay carpeta de investigación y no hay órdenes de aprehensión listas para ejecutarse. Hay casos ridículos y absurdos, no solamente eh, que han pasado como este, sino en todo el país. Entonces el tema del combate a la delincuencia organizada no solamente es un tema de policías, también es un tema de jueces, también es un tema de ministerios públicos, también es un tema de la misma cultura de la gente, ¿verdad? Porque evidentemente, eh, pues de dónde se reclutan eh, los sicarios, de dónde salen. Hace falta más familia, hace falta desintoxicar, hace falta en clínicas, es un tema de salud pública. Y, y realmente este es un tema muy, muy amplio, pero sí se requiere tener gente al frente eh, que señale el problema. A mí, de veras, no sabes, me molesta, me, me, me iba a decir otra palabra, pero estoy en tu programa y lo voy a respetar. Me molesta bastante recibir mensajes, no te metas en ese tema. Celia, es un tema muy delicado, estás arriesgando tu vida. Bueno, entonces, ¿quién? Si no es la alcaldesa la que viene y les dice a estas personas, y ojalá que estén escuchando el programa, es, por favor, respeten Hermosillo. Respeten sus, cas sus casas, sus colonias, su gente. No es posible que se estén comportando como lo que son, aparentemente delincuentes, pero oye, como que de repente hace, hace falta preguntarse si también en la delincuencia organizada hay niveles, si hay gente un poco más consciente, más preparada, con más criterio. Son animales, no es posible. Un, ¿Tienen derecho a hacer lo que tienen que hacer? No, no tienen derecho. Están comercializando droga, muy bien, pero ¿por qué tienen que matar personas en la vía pública? en las colonias, porque tienen que amedrentar a las personas. No se vale. No se vale, Juan Carlos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer desde mi posición? La estrategia que a mí me vengan a presentar como una estrategia integral, yo la voy a aplaudir. Alfonso Durazo es una persona que me está acompañando, que me está ayudando. No hay un solo tema que yo no esté consultando con él. Tiene un alto sentido de responsabilidad y se está haciendo algo muy trascendente con la Guardia Nacional. Este es, esto es obviamente, o sea, entender las facultades de la Guardia Nacional, que puedan ser primeros respondientes. Hoy el ejército no es primer respondiente, la Guardia sí va a ser. Entonces tenemos que darle la oportunidad a la estrategia nacional de que vaya dando resultados. Y lejos de estar señalando y combatiendo, hay que sumarse. Hay que sumarse a este, esta visión que se tiene de la seguridad pública. Es, Terrible lo que pasa en otros estados, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, terrible. No nos vamos a esperar en Sonora para ni en Hermosillo para ver que ese número 27 empiece a escalar. Somos un estado fronterizo, hay rutas de trasiego de droga, todo el mundo lo sabe. Estamos en una geografía que somos muy susceptibles de que muchas personas intenten utilizar nuestras carreteras, nuestros caminos tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo una autoridad muy firme, muy firme. No, no podemos estar eh, en los dos bandos. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Reiterártelo aquí contigo. Es no dejar solo al general, acompañarlo y hacer equipo. De esto se trata. Hay decisiones que yo no sé tomar porque yo no soy especialista en inteligencia pero soy una persona con un alto sentido común que puede ver cuando algo es posible o cuando algo no, siempre daré mi opinión. Y lo que te quiero decir a ti, a los hermosillenses, es que eh, aún y con el gran reto que se tiene por enfrente y con lo peligroso que pueda ser, yo tengo que ser congruente. Yo no recorrí las calles de Hermosillo tocando puertas, pidiendo un voto de confianza para llegar a sentarme en una silla y hacerme tonta. Entonces, tenemos casi un año y voy a hacer lo humanamente posible porque por esto sea mejor cada vez. Ahí están los resultados de Campalastra, todos los índices a la baja. Es un extraordinario ser humano, un amigo, hoy te lo puedo decir, un gran amigo, y me puede mucho que, que ya no esté al frente de la policía. Fue una decisión correcta que estuviera ahí, pero yo jamás voy a obstruir una decisión del Gabinete de Seguridad. Y si esto es lo que se considera más prudente por el bien de la región, yo estoy dispuesta no solamente a apoyar, sino a colaborar. Muy bien, Alcaldesa Salida López Cárdenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Que le vaya muy bien.